Muy buenas noches. Les saludo en esta novena transmisión especial de esta segunda etapa de Diálogos por la Esperanza, producida en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como de la Universidad Vasco de Quiroga. Queremos seguir comprendiendo la riqueza de esta nueva encíclica social del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Para ello, hemos invitado a dos extraordinarios filósofos creyentes. Me permito presentar en primer lugar al doctor Eduardo Garza Cuéllar. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, maestro en desarrollo humano y licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es consultor independiente desde la empresa que él mismo fundó, Proyecto Síntesis. Fue vicepresidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Pertenece al Consejo Directivo de la Fundación para la Reconciliación México, AC, y otras muchas instituciones de la sociedad civil. Es promotor de desarrollo humano en distintos centros penitenciarios del país. Ha escrito las siguientes obras: El reto de humanizar, Serpientes y escaleras, Cambiar en tiempos de cambio, Proyecto y Los miserables, desarrollo de la conciencia ética. Es como he dicho yo en nuestras transmisiones especiales anteriores, un todoterreno. Está en la academia, está en la iniciativa privada, está en la sociedad civil, siempre muy activo. Doctor Eduardo Garza, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, queridísimo Tocayo, por esta cariñosa presentación y por esta oportunidad. Un gusto. Está también con nosotros el doctor Guillermo Hurtado Pérez. Él es doctor y maestro en filosofía por la Universidad de Oxford, licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde 1991. Ha sido profesor de la UNAM, del ITAM, de la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Aguascalientes, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue director fundador de la segunda época de la revista Dianoya. Forma parte de los comités editoriales de varias revistas de México y el extranjero, entre ellas Análisis Filosófico, Ideas y Valores, Mexican Studies and Journal of Interamerican Philosophy. En la UNAM ha desempeñado los cargos de coordinador del posgrado en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido secretario académico y director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. En 2009 fundó con otros filósofos el Observatorio Filosófico de México, colectivo que tiene como fin la defensa de la enseñanza de la filosofía en el sistema educativo mexicano. Buenas tardes, doctor Guillermo. Un gusto Hola, ¿qué tenerlo tal? nuevamente. Igual un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctor. La encíclica social Fratelli Tutti es sin duda el documento más rico del magisterio del Papa Francisco. Es una propuesta extraordinaria dirigida no solo a los católicos, sino a toda la humanidad. Me da la impresión que en su papel de director espiritual del mundo, el Papa quiere indicar el camino de conversión que la humanidad está llamada a recorrer para pasar con cierta dignidad este cambio de época que vivimos. Quisiera recoger solo algunos conceptos, categorías que promueve el Papa reiteradamente en esta encíclica: amor social, fraternidad, mística y espiritualidad del amor fraterno, empatía, esperanza, amor eficaz, paciencia, camino, perdón, profetas sociales, comunión, capacidad de acogida, espíritu de solidaridad y generosidad, diálogo y amistad social, audacia,
desarrollo humano e integral, alteridad, realismo, política trascendente, entre otros. Lo hace frente a distintas categorías, pero sobre todo realidades que nos dañan. Anestesia, descarte, lógica del conflicto, la fuerza, la violencia, aislamiento, instrumentalización, visiones cerradas, acción egoísta, pragmatismo, interés, lo formal vaciado de sentido, indiferencia, distracción, mezquindad, rescindimiento, individualismo, alienación, autorreferencialidad, comodidad, entre otros. Sí, en Laudato Si nos propuso el desafío de construir la cultura de la casa común. En Fratelli Tutti nos desafía a construir la cultura del amor fraterno. Si le parece bien, doctor Guillermo Hurtado, iniciamos con usted. Lo escuchamos con mucha atención, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues sí, Fratelli Tutti es un documento lleno de sorpresas y también de convicciones del Papa Francisco que ya habíamos escuchado antes. Es un diagnóstico muy amplio del mundo contemporáneo, ¿no? Realmente podría decirse que todos los problemas del mundo contemporáneo están planteados aquí, pero con un énfasis especial en la cuestión social. Es decir, más que una reflexión sobre la interioridad del ser humano, Fratelli Tutti es una reflexión sobre cómo debemos convivir en la casa común que es el planeta Tierra. En la política contemporánea, desde hace 100 años o más, se ha enfatizado mucho la importancia de dos conceptos centrales para la política, que son la libertad y la igualdad. Sin embargo, se ha dejado de lado un concepto tan o quizá más importante que los otros dos, que es la fraternidad. En las discusiones políticas, por un lado, hay corrientes que enfatizan la libertad individual, la libertad de pensamiento, la libertad de propiedad, por ejemplo. Otros, en cambio, enfatizan la igualdad, la abolición de las diferencias muy grandes entre personas, en su calidad de vida, en su educación, en su salud. Sin embargo, lo que se pierde de vista es que sin la fraternidad, ni la libertad, ¿no?, ni la igualdad pueden sustancializarse, pueden entenderse de tal manera que puedan ser compatibles y realizables. Fratelli Tutti es una defensa extraordinaria de la fraternidad, entendida en un sentido fuerte, en el sentido de amor al prójimo. O sea, no es una fraternidad light, por así decirlo, ¿no? Como de buenos sentimientos y de amabilidades, pequeñas amabilidades cada 2, 3 días. No, es una invitación a tomarnos en serio, con todo lo que ello significa, la idea de que debemos ver a todos los seres humanos como nuestros hermanos. Y para ello, pues, retoma la parábola del buen samaritano, cuando se le pregunta a Jesucristo, bueno, hemos aceptado que hemos de amar al prójimo como uno mismo, pero ¿quién es el prójimo? Y aquí, claro, aquí es muy importante la respuesta de Jesús con la parábola, porque pues, es muy fácil decir que el prójimo pues, es el que nos queda más cerca, ¿no? Mi hermano de verdad, mi hermano de sangre, el primo, el vecino, el compañero de oficina, todos esos son prójimos, por supuesto, tenemos que amarlos. Y es fácil relativamente amarlos. Lo que es difícil es amar a un completo extraño, ¿no? Ese es el mensaje de la parábola del buen samaritano. Y eso es lo que nos está diciendo el Papa Francisco, que debemos
adoptar como la idea de que debe motivarnos a rescatar la humanidad de la situación crítica en la que se encuentra, ¿no? Una situación en donde, como ya también se ha señalado antes, pues la sobrevivencia de la especie por la destrucción del medio ambiente es una más de las amenazas que se ciernen sobre nosotros, además de la guerra, además del odio, además de la soledad, ¿no?, tan grande que se ha generado con las nuevas tecnologías. Y entonces el Papa nos invita a que rompamos con todo esto, ¿no?, a que dejemos atrás la cultura cerrada, la cultura de la cerrazón, para adoptar una cultura de abertura, ¿no?, una cultura de fraternidad. Me parece que el uso de los conceptos de lo abierto y lo cerrado aquí en la encíclica es muy interesante, muy distinto, por ejemplo, de aquella manera en la que Karl Popper hablaba de una sociedad abierta, ¿no? Para Popper, una sociedad abierta era una sociedad democrática, con ciertos derechos, en fin. Lo que nos está diciendo Francisco es que una sociedad abierta tiene que ser todavía más abierta que eso, tiene que estar, vivir con los brazos abiertos, y eso significa que tenemos que cambiar nuestras actitudes, y sobre todo, y esto me parece muy importante, tenemos que cambiar nuestra concepción de la política. La encíclica Fratelli Tutti es un manifiesto para una nueva forma de hacer política, indispensable. El Papa Francisco dice, no podemos desentendernos de la política. Ahora que hay tanta decepción y tanta desilusión con los partidos, con los políticos, no, es el momento ahora, ¿no?, quizá más que nunca, en el que tenemos todos que participar en política, ¿no? Tenemos que volverle a dar a la actividad de la política la dignidad que debe tener. Y entonces tenemos que reconstruir la política, ¿no?, todos, ¿no?, para que, de manera democrática, por supuesto, para que podamos construir ese nuevo mundo que se tiene que construir, porque el que estamos viendo que está acabando ahora es un mundo en el que el ser humano, ¿no?, se está perdiendo en una soledad muy grande, en una desconexión muy grande, en una cerrazón, en una cultura del odio, de la división, de la separación, del resentimiento, de la desconfianza. Entonces, es momento de que rompamos ese círculo en el que se ha metido la sociedad contemporánea y podamos escapar de él para vivir con otros valores, sobre todo con el valor de la fraternidad. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muchos temas. Sí, pero mucho. Yo me quedo con esta cuestión de la cultura abierta, de la cultura del encuentro, de la cultura de la relación, del diálogo, del hacerme cargo del otro. En síntesis, una cultura de la compasión que me lleve a ser capaz de padecerme con el otro, de sentir al otro, de entender al otro, de dialogar con el otro, de caminar con el otro, pero sobre todo de entenderme no sin el otro, sino siempre, siempre acompañado en este viaje. Muchas gracias, doctor Guillermo. Lo escuchamos, doctor Eduardo. Muchísimas gracias. Es la verdad un gusto aprender, dialogar con ustedes. Así se aprenden cosas. Yo veo esta encíclica como una invitación a soñar en plural, ¿no? Me parece maravilloso. Y el Papa lo dice, el sueño de uno solo a veces termina en pesadilla. Pero si tenemos la osadía y nos proponemos algo como lo que hoy, gracias a tu linda convocatoria, Tocayo, estamos realizando entre nosotros y con todos los cientos y miles de personas que gracias a tu entusiasmo se han ido sumando y sumando estos diálogos por la esperanza, entonces de repente nos sentimos que le damos viabilidad a los sueños y que los sueños se vuelven posibles. Y ciertamente la parábola del samaritano ahí está, central, cuando le preguntan quién es el hermano, y él dice, no, es que no, la cosa no va de definir al prójimo, la cosa va de definirse como prójimo, eso es de lo que va la cosa. Y en esta invitación a soñar y a definirnos como prójimos, me encanta
Me encanta lo que pone Guillermo, de la fraternidad como ese tercer elemento capaz de, digamos, de resolver la ecuación entre la libertad y la igualdad. Porque ciertamente hemos vivido como diciendo, a ver, ¿por qué optamos, ¿no? ¿Por un sistema que sabe generar riqueza más no repartirla? ¿O qué otro? U otro que en el afán de repartir y generar igualdad no sabe generarla, ¿no? Y esta búsqueda por una tercera vía ha sido una constante, bueno, de la segunda mitad del siglo XX, del nuestro, y acá el Papa se suma y dice, va, ok, yo quiero proponer, porque se vale soñar y se vale soñar en conjunto, que pueda ser esta línea de la fraternidad y denme la oportunidad de compartir, de proponer, de, si se fijan ustedes, y esa es una maravilla, los verbos de la ética siempre son verbos débiles. Proponer, invitar, seducir, todo menos inculcar, garantizar, no hay de eso. Porque los sueños no se pueden generar así. Y en esa debilidad está la enorme fortaleza de la encíclica y evidentemente de toda la acción que mueve el corazón del hombre, confiada a la interioridad, confiada a la transformación interna, casi como queriendo decir, si queremos que algo que valga la pena funcione, también nosotros tendríamos que transformarnos. No me aguanto las ganas de contar, y con esto una provocación también para el querido Guillermo, una anécdota que, si no es cierta, merece serlo, ¿no? De dos grandes personajes de la Escuela de Frankfurt, dos grandes, imagínense los que, no contentos con ser filósofos, eran alemanes, eran una cosa así muy seria, ¿no? Y parece que cuando ya estaba cerca de la muerte de Marcuse, y habiéndose preguntado por 30 años, ¿por qué había generado la Escuela de Frankfurt un aparato crítico que había sido verdaderamente poderoso? Y una, bueno, y ellos sorprendidos pues de su propio éxito, de sus propias transformaciones, de su influencia en el mundo no solo académico, se habían preguntado por 30 años, ¿qué diablos nos movió? ¿Por qué hicimos esto? Y cuentan que unos 10 días antes de su muerte, Herbert Marcuse se llama a un mucho más joven Habermas, hoy nonagenario, y le dice, ya sé, eso que nos preguntábamos, ya sé, todo lo que hicimos lo hicimos movidos por un enorme sentido de la compasión. Eso que lo diga un alemán es muy serio, porque cualquiera, así, ¿no? Pero esos cuates están diciendo, ese aparato crítico, casi ese invencible, completo, que llenó libros y bibliotecas y edificios, en el fondo nos dolía el dolor del otro. Entonces, en ese sentido, lo que está poniendo el Papa no es un ejercicio como a posteriori, decir, oiga, les propongo un nuevo valor, amigos, no se habían dado cuenta que no. Es tocar con algo que está dentro de nosotros mismos, moviéndonos, y que quizás no habíamos nombrado. Por eso nos resuena tanto esta encíclica, porque de repente la estás leyendo y dices, sí, ah, sí, claro, eso, como diciendo, lo intuía, pero acá lo está poniendo con una claridad verdaderamente maravillosa, y pronunciándose con esto, me encantaría también escuchar qué opinas tú, qué opina Guillermo, sobre el tipo de humanidad de dos en pugna que deberíamos de abrazar, que estamos invitados a abrazar, y uno que ahí sí, porque entiendo que la pandemia lo toma a media encíclica y la refiere, no se dedica a ello, pero no la evade, ¿no? ¿Cuáles son estos dos modelos de humanidad? ¿El individualismo posesivo, o él le llama individualismo radical, cuya figura es la primera persona del singular, cuyo valor fundamental es la independencia,
Y llamémosle el reconocimiento recíproco, el mutuo reconocimiento, él le llama el nosotros, cuyo protagonista de la historia no es la primera persona del singular, sino la del plural, y cuyo valor fundamental no es la independencia, sino la sana interdependencia. Y el Papa se queda muy claro. Su opción, como la de cualquier humanista, es clara por el nosotros, con una invitación y un énfasis muy especial a aquel que ha quedado tirado en el camino y que sistemáticamente, la verdad, pues le volteamos la cara. Somos de esos transeúntes que volteamos la cara, invitados a mirar y a actuar en consecuencia. Muchas gracias, doctor Eduardo. Mientras usted hablaba, me vino a la cabeza aquel numeral que está dentro del capítulo quinto, en donde el Papa dice, bueno, la tarea es educativa. Y dice, la tarea educativa está en el desarrollo de hábitos solidarios. Y uno dice, bueno, sí. Pero empieza a profundizar el Papa y dice, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, en la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. Y empieza a hablar ahí también de estas visiones liberales y de los populismos y demás. En el centro, el problema no son los sistemas, son las personas. Si las personas están dispuestas a ser, como dice el Papa, profetas sociales, compadeciéndose de los demás, preocupándose por los demás, abriendo la vida a los demás, no entrando en esa dinámica individualista, egoísta, autorreferencial, cerrada, cómoda, sino de experimentar la vida como una tarea por el otro, como una entrega por el otro, como un don con el otro. Muchas gracias, doctor Eduardo. Doctor Guillermo, lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Esta encíclica tiene tantas ideas, o sea que ahora que estaban hablando ustedes dos, se me ocurrían muchas cosas, o sea que voy a tratar de poner un poco de orden en mi cabeza. Dos culturas, la cultura del odio, de la división, del aislamiento, del egoísmo, y la cultura de la fraternidad, la cultura del encuentro, la cultura de la concordia. La cultura de la escucha, ¿no? Tenemos estas dos tendencias. Curiosamente, en la primera, esta es la cultura de la división, pues encontramos ideologías políticas y gobiernos que parecería que están en bandos opuestos, pero que coinciden en eso, ¿no? Por ejemplo, por una parte está capitalismo ultratecnológico en el que los seres humanos quedan atomizados, ¿no? Se rompen las relaciones sociales o son sustituidas las relaciones sociales por equivalentes, sucedáneos, que en realidad no pueden reemplazar jamás, ¿no? La relación social, ¿no? Esto supone una desintegración de las comunidades, de los barrios, de las familias, que dejan al ser humano en un aislamiento inhumano, ¿no? Para ponerlo en una palabra. Por otra parte, están las culturas del odio, ¿no? Que también dividen, ¿no? Pero dividen de otra manera, ¿no? No de manera atomizada, o sea, ya no son los individuos egoístas solo mirando por su propio interés, ¿no? Sino son los grupos que se unen, no por su interés de ligarse con otros, de escucharse, ¿no? De construir, sino de odiar, de pelear, de alimentar incesantemente las divisiones, ¿no? Como la única manera en la que
pueden sentirse parte de algo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo dentro de las categorías del Papa, que no son las mismas categorías que a veces vemos en el diálogo político, ¿no? Extremos como el neoliberalismo más individualista, más cerrado, ¿no? De repente se pueden encontrar con populismos también que supuestamente están peleados entre sí, ¿no? Y que también fomentan el odio. ¿En qué coinciden estas dos vías? En que son culturas de lo cerrado, ¿no? Son culturas del egoísmo, son culturas del odio, o para decirlo en una palabra, son culturas donde no florece la fraternidad, no florece la búsqueda del otro ser humano real de carne y hueso, la búsqueda y el recibimiento, la apertura en este sentido, casi usando la metáfora de los brazos abiertos, ¿no? Del otro desconocido, del otro diferente, del otro despreciado, sobre todo de ese, sobre todo del otro que es el más distinto a nosotros, ¿no? El que es más pobre, el que tiene otro color de piel, ¿no? Que no tiene que vivir en otro continente, que es el individuo que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y que lo ignoramos, ¿no? Y que podemos pensar que nosotros somos muy buenas personas y nos sentimos, como dice el Papa, muy cosmopolitas, muy globalizados, salimos a defender los derechos humanos y escribimos en Twitter cosas muy bonitas, así defendiendo todas las causas sociales, e ignoramos brutalmente al desposeído que está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que nos está diciendo el Papa que tenemos que acabar, que tenemos que construir esa nueva cultura. Suena muy sencillo, pero es extraordinariamente difícil y supone una revolución no solo de conciencias, sino del corazón. Es precioso porque esto no es un problema de ideas, uh-huh. Es la experiencia, es el acontecimiento de la dinámica del amor. En el numeral 4, que me parece uno de los puntos más potentes del documento, el Santo Padre decía, no se trata de guerras dialécticas que se mueven en el ámbito de la doctrina. El estilo de Jesús es otro. Y dice el Papa, él se comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, citando la primera de Juan. De este modo, dice, fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque, y viene la parte que me parece muy interesante, solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su propio movimiento, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Es decir, la fraternidad no es querer que el otro piense como yo, que el otro me siga, que el otro entre a formar parte de mi grupo, movimiento, espiritualidad, etc. No, la cuestión es que, como decía San Juan Pablo II, él sea más y se descubra más en su vocación de amar y de ser para los demás. Pero esto no es un problema ya de doctrinas, de ideologías. Esto es un asunto de experiencia, de acontecimiento. Esto es un problema de realidades, no de ideas. Esto es un problema de entrar en esa dinámica de unidad, no de conflicto, de entrar en esta dinámica de fraternidad, no de odio, no desde el punto de vista de la categoría, sino desde la experiencia de la concordia, la confianza, la reconciliación, de hacerse donación. Me parece que el Papa Francisco, en todo su documento, y por eso me parece que recupera esta cuestión de la fraternidad. La fraternidad no es un discurso. La fraternidad, como muy bien decía el doctor Guillermo, no se trata solamente de saludar y sonreír y quién sabe qué. No, es abrir el corazón, reconocerse en la otredad y tener la generosidad
de vivir en esta experiencia constante de relación con el otro, con los otros, con lo otro que es la creación y fundamentalmente con el otro que me llama a amar, como es el caso del buen samaritano, que se echa en la espalda, en la cabalgadura al otro, que es capaz de decir, aquí te encargo, yo respondo por él. Doctor Eduardo, lo escuchamos. Pues me queda fascinante el comentario que hizo Guillermo en su primera alocución, eso del distante, del lejano. Y me recuerda a un querido amigo filósofo, Bernardo Toro, que nos decía, colombiano, que distingue en la relación con el otro, precisamente la relación con el entrañable, es decir, mis hijos, es decir, mis hermanos, es decir, las personas que están en, que si se mueren, me muero, pues, ¿no? El lejano y el extraño. Y cuando él se pregunta, ¿y cómo hago para acercarme al extraño? Vuelve sobre el tema de los bienes públicos. Y a mí me parece fascinante que si bien esto no es una cuestión discursiva ni ideológica, no le sobre la claridad en algunas palabras, y el Papa precisamente habla del lenguaje como un bien público y de lo doloroso y lo terrible que es que se corrompan con la mentira palabras como verdad, democracia, libertad, ¿no? Y en esa lógica fascinante también de las narrativas, algo que hemos comentado tú y yo, querido Tocayo, en algunas ocasiones y que me parece muy... Pues fue para mí muy sorpresivo encontrármelo acá. Fue precisamente cuando el Papa, esa cultura del odio de la que hablaba Guillermo, esas narrativas circulares que se vuelven sobre sí mismas, que neurológicamente generan una, pues, un permanente recuerdo de una ofensa, por ejemplo, porque son circulares, y que están invitadas a liberarse. Y es fascinante que el Papa hable del perdón como algo no distinto del olvido, sino yo diría como la transformación de la memoria ingrata, la generación de una memoria mejor y distinta, liberadora, que nos permite ir hacia adelante, que evidentemente no sustituye nuestra vocación por la justicia, no sustituye nuestra lucha en favor de los derechos, pero que sí nos permite una libertad de espíritu muchísimo mayor para asumir cualquiera que sea nuestra postura constructiva hacia la sociedad. Le queda muy claro que estas, digamos, narrativas dolorosas y de odio, tendríamos que poder caminar de una manera distinta. Y me parece muy bonito lo que refiere del perdón, lo que refiere sobre la paz, y me atrevo a decir sobre la paz y las paces. Y esta aspiración a la que se refería Guillermo, vivimos en un mundo que ha globalizado las finanzas y la economía, pero no la ética, pero no lo mejor de la cultura, pero no lo mejor de nosotros mismos. Y el Papa se atreve, bueno, llama mucho el fenómeno, llama mucho la atención hacia el tema de sociológicamente quizás el más importante de nuestro tiempo, que es la migración. Es como el que quedó tirado en el camino y que nadie queremos voltear a ver, pero se, osado y soñador, habla también del concepto, digamos, de una, no sé si se llama ciudadanía global, de ser ciudadanos del mundo, de una posibilidad de ir más allá de la lógica, como entendemos hoy por hoy las fronteras, de un mundo abierto, ¿no? En el sentido en el que lo pone, es decir, de un mundo en el cual todos nos hagamos cargo de todos. Y que dentro de los personajes de la parábola podemos ser cualquiera, ¿no? A veces pareciera que todo mundo se pelea así como por ser, en ese culto a la víctima y el victimismo, por ser siempre el que queda tirado, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces somos el transeúnte, a veces el hospedero, y de lo que va la cosa es
de establecer vínculos. Si realmente dialogamos, nos tenemos que transformar, ¿no? Una de las cosas que algunos sectores dolorosamente cerrados y tradicionalistas han atacado es la referencia al documento que el Papa firma con el imán Al-Azhar Amar Al-Ayev. Ensayé, pero no me salió. Y es fascinante para otros. Bueno, hay una cita de Vinicius de Moraes. Y entonces cuando un papa argentino cita a un cantautor brasileño, la vida tiene futuro, hay esperanza. Vamos para adelante o nos vamos a seguir discutiendo por Maradona y Pelé o de qué se trata. Ya cuando el papa argentino cita a Vinicius de Moraes, dices, el amigo entendió la vida. Además, es una cita preciosísima. Ya cuando tiene esta osadía de firmar documentos con líderes espirituales de otras tradiciones, y cuando precisamente al final de la encíclica dice, las religiones somos, podemos ser, debemos ser, estamos invitadas a hacer camino para la fraternidad universal. Amigos, esto es un sueño que entusiasma enormemente, ¿no? Y que nos mueve precisamente pues a una transformación y a una locura, que es la locura pues de nosotros, de la construcción plural de la vida social, que ciertamente ya en Laudato Si nos había quedado clara como una urgencia. Tú hablabas de la ética del cuidado, de la ética de la fraternidad, del cultivo, de la cultura de una cosa a la de otra, pero ahora esto se vuelve muy entusiasmante. Ya sabíamos que era urgente. Ahora a mí me parece una invitación, como yo decía, a soñar, a compartir, no me gusta la palabra utopía, a compartir un sueño y a crecerlo mediante el diálogo, que también en ese sentido nos transforma. Muchas gracias, doctor Eduardo Garza. Definitivamente muy interesante la referencia a la libertad religiosa, al diálogo con las demás religiones. Este no puede ser otra cosa. Por supuesto. La libertad religiosa implica eso, claro. De cualquier tradición, hermanos finalmente, ¿no? Y no metamos, por eso yo decía, no se trata de definir al hermano, se trata de definirse como hermano. Así es. Si nos ponemos a definir, unos dirán, no, pero pues, no, ya, no, vamos. Esta es una invitación a la transformación y a dejarse tocar por la vida, por la existencia. Muy especialmente, obviamente, en clave Vaticano II, en clave cristiana, por el menos favorecido, por el marginal, ¿no? Por el pobre. Es decir, eso no bueno, dejaría de ser el Papa, ¿no? Pero nos dice, bueno, si a alguien le quieres dar prioridad, no, el tema no es, como bien decía Guillermo, o que esté cerca geográficamente o lejos geográficamente. El tema es que tenemos que voltear a la marginalidad, a aquellos que no tienen moneda de cambio. Adela Cortina, mi maestra, acuñó el término aporofobia, ¿no? Aquellos que el problema ni es racial ni es étnico, es que no tienen con qué pagarnos. Ella, como europea, dice, bueno, aquí no nos genera mucho problema si vienen los musulmanes siempre y cuando tengan muchos millones de euros para gastar. Y los africanos tampoco, siempre y cuando estén dispuestos a ser delanteros del Real Madrid y metan goles. La bronca nos la generan los pobres, ya sean orientales, africanos, sudamericanos o españoles. ¿Por qué? Porque no tienen moneda de cambio y de intercambio. Y esos son precisamente los que nos generan fobia y lo que el Papa nos está invitando a acoger y a decir, amigo, sin ellos, si tu proyecto político de nación, lo que sea, no cuenta con todos, no, vuélvetelo a pensar, hasta que abrace a todos. Entonces, ya podemos discutir por qué lado nos vamos y cuál es la mejor economía, pero si es excluyente, no. Yo creo que la palabra clave es la inclusión. Así es. Es la inclusión en este término de una cultura abierta, que acoge, que abraza, que reconoce fundamentalmente. Mientras ustedes preparan su minuto de conclusiones, si les parece bien, vamos a leer
Algunos mensajes nos han llegado muchos. Carmen de Querétaro nos saluda, nos da las gracias por estas ideas, conocimientos y su claridad. José Mariano Corro Lara dice, soñar con el prójimo, no como un ente de razón vacío y sin proximidad, sino como el prójimo soñado, vivido, llamado por Jesús, al prójimo que merece ser transformado en el bien común. Muchas gracias por sus comentarios a ambos, a Carmen y a José Mariano. Eloísa Hernández nos dice ciertamente un mensaje muy claro, a buscar el bien común. Yo creo que la dignidad humana, el bien común y el destino universal de los bienes materiales son los tres principios de reflexión de la doctrina social de la Iglesia que el Papa ensancha muchísimo en esta encíclica. Liri Silva nos dice, por supuesto, lo que nos está haciendo daño es la cultura del egoísmo y de la indiferencia. Yo diría otra cosa, ¿verdad? Esta cuestión del descarte, que es mucho más grave. O sea, ignorar, recortar mi realidad y pretender descartar una realidad que no me conviene. José Luis Armendáriz nos manda a saludar a los tres. Los saludamos con mucho gusto. Dice Gil Ley, tanto los neoliberalismos como los socialismos han sido herramientas al servicio del egoísmo de un líder o de un egoísmo colectivo. Ambos han demostrado hasta qué punto han enajenado y denigrado la dignidad del ser humano. Te agradecemos su comentario. Luis Jorge Arnau dice, quizá falta también hablar sobre la actitud de los obispos ante Fratelli Tutti, porque el mensaje de otra manera se diluye. Yo en este momento veo un fuerte movimiento de algunas diócesis por promover y difundir Fratelli Tutti. Hoy tuvimos una presentación en Monterrey muy interesante. Mañana hay varias momentos. Ahora, gracias a estos webinars. Gracias, agradecemos su comentario. Iris Silva, religiosa, nos dice, y toda esta invitación del Papa Francisco va a depender mucho de nosotros y nosotras. Ahora somos felizmente invitados a salir de la compasión teórica para una compasión encarnada y experiencial. Pues vamos a leer nada más estos mensajes. Nos hemos colgado un poquitín de tiempo. Doctor Guillermo Hurtado, escuchamos sus conclusiones. Adelante. Bueno, pues no pueden ser conclusiones porque apenas estamos empezando a discutir. Una cosa interesante ahí, lo de la cuestión de la experiencia, ¿no? Que ha salido ya aquí en varios momentos. Y no solo la importancia que le da Francisco a la experiencia en la vida cristiana de todos nosotros, ir más allá de las ideologías, más allá de las abstracciones, sino también cómo este documento es el resultado de su experiencia. Es la primera encíclica escrita por un latinoamericano. Y creo que la mirada del sur, la mirada desde América Latina, se puede palpar, ¿no? Y eso a mí me entusiasma mucho también, ¿no? O sea, hay ahí giros, acentos, ideas de la Iglesia latinoamericana, ¿no? De la que debemos sentirnos muy orgullosos. Es la comunidad a la que pertenecemos. Y está muy interesante eso también, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos también luego hablar más cosas, ¿no? Sobre cómo esta es la primera encíclica escrita por un latinoamericano. Hasta en el lenguaje, ¿no, Guillermo? Porque de repente, digo, uno que es el lenguaje de algunas encíclicas, dices, amigo, que me lo explique el padre Corral, o sea, pero esta fluye porque pues es nuestra manera de, ¿no? Y eso, sí. Pues digo, nos tocará una vez cada muchos cientos de años, y ya que nos toca, como dice el bueno de Guillermo, aprovecharla. Yo mi conclusión la lanzaría en la figura de Charles de Foucault, porque es un hombre al que refiere el Papa en la lección, es un hombre, por cierto, cuya biografía espiritual magníficamente está generada por el entrañable Javier Sicilia en un librito bellísimo que se llama Viajeros en la Noche, y que recomiendo enormemente, pero finalmente un cuate que fue, pues, explorador, geógrafo, cartógrafo, antes militar, y un enorme místico en el desierto, es decir, un hombre que
salió de su cultura, de su geografía, al encuentro con Dios y con el otro, y que ese encuentro transformó radicalmente su vida, quizás para permitirle ser lo que ya era desde antes, pero con una expresión maravillosa de sí mismo. Entonces, me emocionó verlo. Bueno, te emociona ver a Francisco de Asís, te emociona Vinicius de Moraes, pero te emociona muy especialmente cuando conoces su historia y te sientes cercano a él, a Charles de Foucault, que sea una figura que nos acerque a la encíclica, pero sobre todo a esta invitación a la vida en plural. Muchas gracias, doctor Eduardo Garza. Efectivamente, me parece que el genio latinoamericano, antes del programa me estaba tratando de recordar de esta biografía intelectual preciosa de Máximo Borghesi, me parece que tenemos que estudiarla sobre todo con conceptos como pueblo de Dios, esta eclesiología que no solamente es una visión de la iglesia, sino de el destinatario de la iglesia sirve al pueblo de Dios. Y no podemos permitir que se vacíe de sentido esta palabra tan fuerte de pueblo, una realidad concreta, encarnada, real, que es prácticamente nuestra imagen. Y es esta realidad con la cual interdependemos, pero sobre todo estamos llamados a hacerla mejor, a ser un mejor pueblo, a ser una mejor sociedad. Sigo con muchos mensajes, me voy a permitir leer dos más. Ricardo Buso dice, excelente diálogo, muchas gracias. Mucho que reflexionar y mucho que actuar. Saludos a los tres, excelente panel. Ana Rosa Parrilla nos dice, nos abren la oportunidad de generar nuevas experiencias constructivas, reales y efectivas en la cotidianidad para que lleguen al corazón. Yo quisiera agradecerles mucho a los dos invitados. Los dos tienen el récord, llevan tres intervenciones de estas 60 y tantas transmisiones. Les agradecemos mucho su generosidad, su entusiasmo, su disposición siempre para el diálogo. Doctor Guillermo Hurtado, muchas gracias. Gracias a ti. Doctor Eduardo Garza, un gusto tenerlo nuevamente. Gracias. Ya invitarás a Guillermo a hablar sobre el concepto de pueblo a la manera como lo hizo en su columna. Se lo sugerimos, sábado, periódico La Razón. No deje de leerlo. Una editorial aguda, sencilla, clara y sobre todo que nos invita a actuar y nos invita a movernos, a ser pueblo verdaderamente en esta corresponsabilidad social. Agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga todo el apoyo técnico, agradecemos mucho al personal de la dimensión de pastoral educativa y de cultura. Ayúdenos a difundir esta encíclica, ayúdenos a difundir el magisterio social, que es el camino de la iluminación, que es el camino del encuentro de este espíritu que sigue soplando fuertemente para el bien de toda la humanidad. Muy buenas noches, muchas gracias a nuestro productor, que estén bien. Mañana nos vemos, transmisión 7 de la noche, será una transmisión interesantísima, hablaremos de la figura del maestro en esta emergencia educativa. No se la pierda, 19 horas. Por estas redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego.